hoy, Noticias García Rovira, a través de Facebook, YouTube, Twitter y la página más vista por los malagueños, malagavive.com. Malagavive.com. Noticias García Rovira por el mundo entero. Con una variada programación, los directivos, docentes, alumnos y padres de familia del Colegio José de Ferro del municipio de Enciso celebraron un homenaje a las madres en su mes. Gran acogida por parte de los transportadores de la provincia a la revisión tecnomecánica. El concejal Arturo Poveda asegura la legalidad de los certificados. El alcalde de los malagueños, Milton Suárez González, responde en Noticias García Rovira por el avance de los proyectos que se están ejecutando, además de las quejas y reclamos de los habitantes de la calle 15 con carrera sexta. Grupo de la tercera edad de nuestra provincia recibieron dotación deportiva enviada por la Oficina de la Gestora Social del departamento. Avanza proyecto a población vulnerable en la provincia por parte del INCODER, con la asesoría de la líder comunitaria Alice Cáceres. García Rovira por el mundo entero a través de las redes sociales, con el equipo completo de Noticias García Rovira. Para Noticias García Rovira, recibimos la invitación del Colegio José de Ferro del municipio de Enciso de la celebración del Día de la Madre. Profesor Germán Hernando Flores Villamizar, rector del colegio, coméntenos un poquito de lo que se trata esta celebración tan importante en el día de hoy. Muy buenos días para todos. El Colegio José de Ferro una vez más ha querido celebrar el Día de la Madre, la integración de las familias encisanas y de las familias del Colegio José de Ferro. Con esto se busca la integración de todas las familias, la integración de la comunidad encisana, la vinculación de los hijos, de los padres y de las madres en esta actividad que llevamos a cabo en el día de hoy. Profesor, coméntenos cómo le responde la comunidad educativa, los profesores, los alumnos, los padres de familia. Como ustedes vieron, pues la organización se la realizan los directivos, los profesores y con la vinculación de todos los estudiantes. Y a esta convocatoria asistieron un gran número de madres y padres de familia. Aproximadamente tenemos reunidos unos 250 padres de familia. Profesor, la colaboración también por parte de la administración municipal. Sí, la administración municipal se vinculó con algunos refrigerios para las madres y padres de familia y la entrega de algunos detalles como arreglos florales. Profesor Germán, coméntenos qué fecha celebran las festividades del colegio y qué actividades tienen pensado de pronto para este año. El colegio celebra sus festividades cada 5 años. Por cuestiones de recursos económicos hemos tomado la decisión de celebrarlo cada quinquenio. El próximo año vamos a tener una celebración en grande para rendir un homenaje a los al cumpleaños de nuestra institución. Profesor, ¿cómo encuentra usted la planta de docentes también aquí en todo lo que tiene que ver con el colegio, sabiendo que hay algunos colegios que tienen problemas por la falta de docentes? Pues sí, el colegio tenía problemas con docentes de preescolar, el docente de inglés y un docente de ciencias naturales. En el momento, pues, estamos a la espera del docente de inglés. Ya nos avisó la Secretaría de Educación que en esta próxima semana ya estará aquí prestando sus servicios en el colegio esta docente. Profesor, finalmente, su mensaje para todas las madres en este día, igualmente para todas las familias de esta comunidad encisana. Bueno, mis sinceras felicitaciones y un abrazo muy fraternal para todas las mamás en su día, en el mes de la madre y especialmente en el día de hoy que estamos celebrando esta integración de las familias encisanas y de las familias del Colegio José de Ferro. Muchas gracias, profesor Germán, también por la invitación a Noticias García Rovira. Bueno, esta es su casa y aquí los esperamos y están las puertas abiertas para Noticias García Rovira. Entonces, cuando ustedes quieran venir. And
tu boca y un panal de miel. Industria Apícola El Colmenar. Productos naturales 100% puros. Miel de abejas, polen, propóleo, cera, miel de angelita. Materiales para colmenas. La cristalización de la miel es garantía de pureza. Productos envasados por su propietario, Álvaro Joya Correa. Nos encontramos en la calle séptima 706. Celular 311-805-3944 en Málaga, Santander. Industria Apícola El Colmenar. Tu boca y un panal. En Variedades Arcoíris, relojes de pared, despertadores, radios, controles, linternas, cuadros, portarretratos, lámparas, porcelanas, sábanas, toallas, cortinas, chanclas de baño, tapetes, medias y cojines, bolsos, carrieles, canguros, sombrillas, inflables, gafas de natación, juegos didácticos, cacharrería y piñatería. En Variedades Arcoíris encuentras un mundo de detalles de todos los colores. Visítanos en la calle 13 diagonal a las empresas públicas. Para Noticias García Rovira, con el concejal Arturo Poveda, igualmente con la gestión que llevó a cabo la Administración Municipal de Málaga, lo que tiene que ver con la revisión tecnomecánica. Arturo Poveda, coméntanos cómo se está desarrollando esta revisión tecnomecánica acá en la zona industrial. Sí, muy buenas tardes al canal Noticiero García Rovira. Agradecerles para que en verdad demos información cómo está funcionando desde hoy, desde las 7:30 de la mañana. Van a trabajar todos los días de lunes a sábado y es importantísimo. Ustedes están mirando aquí ya la cantidad de gente, de carros que están llegando, porque el año pasado por esta fecha también se hicieron más de 900 revisiones gracias a la gestión del señor alcalde Milton Suárez González y al Consejo Municipal. Importante esta labor que hemos hecho, que he estado yo atento porque la gente clamaba por todos los problemas que se han presentado de engaños a la gente que le han sacado las tecnomecánicas falsas prácticamente. Conversábamos con un conductor de la Concia donde le había pasado eso la vez pasada, que los papeles le habían robado un poco de plata y los papeles les resultaron falsos. Es importante invitarlos a toda la provincia de García Rovira, especialmente a Málaga, la capital de la provincia, y a todos los Norte y Gutiérrez, donde les quedan cerca, venir aquí a Málaga a visitarnos. Antes conocen este pueblo lindo de Málaga, la provincia de García Rovira. Queremos al noticiero García Rovira decirle que muchas gracias por todo esto que nos han ayudado y invitar a la gente a que vengan temprano, porque si ve ya lo que se ha evitado. El año pasado se hicieron 900 revisiones, son 900 problemas que se quita la policía de tránsito porque están molestando mucho por la revisión tecnomecánica. Agradecerle al Consejo Municipal, Arturo Poveda, que ha estado pendiente de todo esto, que es lo que necesita el pueblo, como yo siempre lo he dicho. A un concejal lo eligen, a un alcalde lo eligen, es para que haga gestión, para que ayude al pueblo, no para que se quede sentado en la silla. Entonces, de nuevo, invitarlos. Van a estar aquí, creo, a partir de un mes y medio a dos meses, que estén todos atentos para que hagan la revisión, que entre más haya revisiones, ellos van a estar todos los años aquí, o sea, va a quedar prácticamente una base funcionando en Málaga. Entonces, agradecer al canal, al noticiero García Rovira, para que en verdad estemos atentos a todo esto bueno que es para Málaga. Porque ustedes saben que un parte ahorita les vale 265 mil. Y aquí la revisión es lo que quería decir, que la revisión son los precios, los siguientes que me autorizaron para decir esto: a carros particulares 125 mil, a carros públicos 105 mil y a las motos 70 mil.